Pero el sistema, perdón. Es que no hay motivo, no hay. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. 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 Denme un segundo. Bueno. Ya iniciamos. Denme un minutito. Gracias. Okay, thank you very much. Hola. Los cobas nos vamos a ir. No, ahorita estoy viendo en un hotel, pero ya estamos viendo en un hotel. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. De Inglés Corporativo les saluda Flor Sánchez. Por favor, pueden apagar los micrófonos. Los que tengan el micrófono encendido, por favor, los pueden apagar, ya que se escucha el sonido o ruido y no vayan a ser que se molesten las otras personas por estar escuchando esto. Perdón. Que si pueden apagar el micrófono, por favor. Solo cuando el anfitrión entre, él les va a hacer consultas y ahí ustedes lo pueden encender. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Vamos a dar inicio. Perdón por la demora. Tuve un pequeño inconveniente para conectarme a la red, pero bueno, ya estamos listos. Buenas noches, mi nombre es Jimmy Martínez. En esta ocasión voy a ser el anfitrión para esta videoconferencia informativa, en donde vamos a tratar de solventar bastantes dudas, consultas que son de interés en común para todos, ¿verdad? Me gustaría comentarles un poco acerca de lo que INSAFORP está haciendo por la sociedad salvadoreña. Les voy a compartir un video. Voy a compartir un video en este momento y luego del video pues vamos a entrar de lleno a la presentación que tenemos preparada. Como comentaba ahí mi compañero, de tratar de mantener los micrófonos apagados, ya que habemos aproximadamente 188 personas, entonces los sonidos ambientes del hogar interfieren muchas veces, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado ahí con eso. Voy a compartir y me confirman por favor si logran ver la presentación que tenemos preparada. Es un video. No sé, ahí me confirman, por favor. Ya se visualiza. Sí, okay, sí se visualiza. Bueno, sí, entonces vamos a ver el video y luego del video, pues, vamos de lleno. Ok. El INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del sistema de formación profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online, cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el INSAFORP también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como Hábil Técnico Permanente, ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro, es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. Proyectos especiales. Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFORP ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en INSAFORP trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Ok, entonces miramos aquí parte de lo que INSAFORP está haciendo. Si podíamos notar, pues tenemos varios programas que se pueden ser de interés, ¿verdad? Para diferentes niveles organizacionales. Ahora, para no perdernos mucho, vamos a iniciar de lleno con la videoconferencia. En este caso, quiero aclarar tres cosas. La primera, en esta conferencia vemos personas que están participando en programas de inglés, de Excel, y en el curso de el arte de las ventas. Entonces, si ustedes se preguntan por qué estamos todos juntos, es fácil, simplemente es porque compartimos casi que la misma metodología. Es decir, sí tenemos una plataforma, pero ¿cómo es que funciona esta plataforma? Ok, hay un manual de estudio, pero ¿cómo es que funciona, verdad? Entonces, independientemente del contenido que vayamos a estar viendo o al programa en el que estemos participando, las indicaciones generales que vamos a estar proporcionando es como que son las mismas, ¿verdad? Entonces, es por eso que hacemos una conferencia informativa general para poder solventar dudas que sean de interés para todos los que están participando en esta conferencia, ¿verdad? Entonces, en el transcurso de las láminas que yo vaya presentando, voy a ir abriendo espacios para que ustedes puedan ir preguntando, ¿verdad? Yo con gusto pues solventaré las dudas que ustedes tengan. Así de que sin nada más que hablar, vamos de lleno con la presentación. Ok, Solo voy a silenciar acá a los oyentes. Ok. Ahora, ¿cómo funciona el programa? Sabemos que es un curso en línea. Ok, sabemos que es una clase de inglés en línea, que nos estamos inscribiendo a un curso de Excel en línea, que tenemos una clase del arte de las ventas o de ventas en línea. Y acá vamos a ver, como punto 1, pues usted puede aprender a su ritmo en cualquier momento, lugar y desde cualquier dispositivo móvil, tablet o computadora. Como punto 2, puede acceder a su curso y realizar diferentes tareas, como ver videos de gramática, realizar pruebas de comprensión relacionadas al contenido presentado. Aquí bien importante, y es lo que les comentaba, acá cuando menciona contenido presentado, va a ser referente el contenido al que ustedes se encuentran dentro de la plataforma. Por ejemplo, si ustedes están inscribiéndose o están participando en un curso de inglés, pues el contenido dentro de la plataforma es contenido de inglés, ¿verdad? Si es de Excel, pues va dirigido ese contenido al tema. Y como punto 3, puede participar en las clases que son programadas en vivo a través de nuestra plataforma de videoconferencias con su profesor y compañeros de clase. Puede ingresar de nuevo, ahí menciona, desde su dispositivo móvil, tablet o computadora. Aquí es bien importante y es necesario que ustedes tomen en cuenta lo siguiente. Nosotros no exigimos que tengan, que usen una computadora obligatoria, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, para las personas que van a estudiar un curso de Excel, no pueden hacer los ejercicios dentro de una tablet, dentro de un móvil, porque difícilmente les va a resultar cómodo trabajar, ¿verdad? Es un móvil. Entonces tienen que usar una computadora ley, ¿verdad? En el caso de las clases de inglés sí se puede porque estamos practicando más como que el listening, el speaking, y sí se puede, pero yo como recomendación sí les sugiero que si tenemos computadora, si tenemos un ordenador, háganlo desde la computadora con la idea de que sea mucho más fácil hacer transiciones de pantalla, abrir algún documento que les comparte su profesor, etcétera, para sentir esa sensación de comodidad al momento de estar en clases. Ahora, como meta del programa, aquí vamos a mencionar como esta es la meta del programa de inglés. Para aclarar, como les comentaba, vemos varios participantes acá y unos van para diferentes programas, pero vamos a tratar de ser breves a modo de ver las metas de cada programa en específico y asimismo que podamos ver como los objetivos generales, ¿verdad? Vamos a enfocarnos ahorita con el curso de inglés. Ok, la meta del programa es principalmente facilitar a los estudiantes de las herramientas del lenguaje y las habilidades requeridas para que lleguen a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional. De este modo, volverse más competitivos y eficientes. Y acá está de lleno el programa de inglés. Acá está lo que les comentaba. Ahora, para entrar de lleno a lo que es inglés, vamos a mencionar parte de la estructura del programa. Dentro de la estructura del programa, yo quiero aclarar que cada módulo en el que ustedes van a estar inscritos, tienen que realizar un proceso de inscripción, lo que convierte el programa modular. Es decir, por cada módulo en el que yo me inscribo, tengo que hacer un proceso de inscripción similar al que ya hicieron independientemente o con apoyo de su empresa, ¿verdad? Ahora, tenemos 5 niveles. Dentro de este programa en específico tenemos el inglés principiante, tenemos el inglés preintermedio, el inglés intermedio, preavanzado y el inglés avanzado. Cada uno de estos niveles tiene 3 módulos. Podemos mencionar que el nivel de inglés principiante tiene el módulo 1, módulo 2 y módulo 3. Y acá tenemos en resumen que son 3 módulos dentro del nivel principiante. Cada módulo, que tiene una duración de 40 horas clases, forma parte del nivel principiante. Entonces, vamos a mencionar que el nivel principiante, ok, son 3 módulos. El módulo 1, módulo 2, módulo 3. Y cada módulo tiene una duración de 40 horas clases. Al final de los 3 módulos, yo habré cursado 120 horas clases en total para poder obtener el pase al siguiente nivel, que sería el preintermedio. Este preintermedio no es ni el principiante, ni tampoco es intermedio, sino es como, es una previa de lo que se viene para el nivel intermedio, ¿verdad? Pero funciona de la misma manera que el nivel principiante. Vamos a mencionar que tenemos el inglés preintermedio, módulo 1, 2 y 3, con 3 módulos en total, 40 horas clase y 120 horas en total de los 3 meses, ¿verdad? O 3 módulos. Y así sucesivamente pues se va repitiendo dentro del nivel preavanzado y nivel avanzado hasta finalizar con la duración total del programa, en donde vamos a mencionar que son 15 módulos. Haciendo la comparación entre módulos y meses, vamos a mencionar que es un año y medio más o menos la duración del programa, con una duración de 600 horas en total. En donde nosotros esperamos de que ustedes logren como mínimo un dominio de un 70-80% del dominio de un segundo idioma. Y ustedes se preguntarán por qué el 90, por qué el 100. Sí se puede lograr, pero eso ya requiere práctica adicional y es un nivel de alguien nativo, ¿verdad? Se puede lograr, pero ya implican muchas más cosas. Entonces, esto es lo que nosotros ofrecemos dentro del programa de inglés online. Y vamos a ver un poquito acerca, déjenme ver, de la estructura del programa, siempre haciendo referencia a esto. Vamos a mencionar que el programa tiene 40 horas clases. Ok, las clases son de lunes a jueves. Denme un segundo que creo que tengo la presentación incorrecta. Vamos a ver acá. Segundo. Así, esta es. Ahí está. Entonces, estábamos viendo esto, estructura del programa, pero siempre como estructura del programa vamos a mencionar la duración. O sea, para especificar un poco más cómo es que funciona. Ok, vamos a mencionar que las clases son 4 días a la semana. Y las clases son de lunes a jueves. Y estas pueden ser en diversos horarios que nosotros tenemos o estamos promoviendo. Puede ser de 7 de la noche a 8 de la noche, de 8 de la noche a 9 o de 9 de la noche a 10. Y esto es recurrente durante 4 semanas. Es decir, los viernes tenemos libre, no tenemos clases. Y aquí es donde nosotros podemos ver la siguiente comparación. Mencionamos que son 40 horas clases. Ok, ¿cómo es que vamos a recibir esas 40 horas clases? De lunes a jueves, usted va a recibir 4 clases y estamos viendo que son 4 semanas las que usted va a recibir de clases. Entonces, como que no cuadra, ¿verdad? Porque ahí estamos mencionando que 4 clases por 4 semanas son 16 clases. Y aquí estamos viendo que dice que son 40 horas clases. Aquí es bien fácil. Tenemos por este lado clases sincrónicas, que son las clases que son recurrentes y ya están calendarizadas para que se tengan a través de Zoom. Es decir, de lunes a jueves, en cualquiera de los horarios, usted se conecta a Zoom y son clases que usted las va a tener en vivo. Y entonces ahí usted está cumpliendo 16 horas clases de 40. Pero ¿qué pasa con las 24 horas restantes? Estas 24 horas restantes, usted las va a recibir dentro de la plataforma de aprendizaje. Y aclaro algo, esto no varía mucho entre cada programa, lo que varía es el contenido. La misma duración para Excel, para inglés, para el arte de las ventas es igual. Todo esto que estamos viendo funciona igual. Lo que cambia en cada programa es simplemente el contenido y la estructura, obviamente, ¿verdad? Porque en el curso de inglés ya mencionábamos que son 5 módulos, más o menos 5 niveles. Pero en los cursos de Excel, por ejemplo, son 3 módulos. Entonces ahí es donde tiene unas variantes, pero la duración es la misma y funciona de la misma forma. 16 horas clases que son de videoconferencia en tiempo real con su profesor, con su compañero, y 24 horas que son de contenido dentro de la plataforma. Y eso es lo que ustedes tienen que buscar, es desarrollar ese contenido y llevar de la mano ambas cosas. Ok, yo me conecto a las clases, pero también trabajo en mi tiempo libre dentro de la plataforma, ¿verdad? Entonces, antes de continuar, me gustaría abrir el primer espacio solventando dudas respecto a estas pequeñas láminas que hemos visto ahorita. Así que voy a dejar de compartir y voy a resolver al menos unas 3 preguntas porque tenemos bastantes, pero vamos a abrir espacios más adelante. Así de que vamos a iniciar. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Hola, hola, buenas noches. Adelante, Luis. Si gustan, levantan la mano, por favor, para darles la palabra. Primero vamos con Luis Marqués. Vamos con Luis Marqués y luego continúa la señorita que estaba hablando. Hola, en mi caso solamente corroborar ahí de que considero que todo está bien explicado hasta ahorita. De ahí pues me imagino de que las horas que nos va a brindar la plataforma la vamos a gestionar de acuerdo a nuestro tiempo libre, ¿verdad? Exactamente. Y esta pregunta aplica para cualquier programa. Es así como funciona. Por un lado tenemos clases que son en tiempo real y por otro lado tenemos la plataforma. ¿Cuál es la ventaja de este programa? Es bien fácil. Este programa se acomoda al tiempo que ustedes tengan. Normalmente sabemos pues que todos trabajamos, ¿verdad? Tenemos familia, tareas, universidad, etcétera. Pero queremos pues tener un estudio adicional. Ok, entonces existe este programa para llevarlo de esta forma. Ahora es importante que tomen en cuenta que la asistencia es importante. Ustedes tienen que conectarse a clases. Ustedes tienen que participar en las clases que son en tiempo real. Pero por otra parte existe la plataforma que está habilitada las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y es ahí en donde se vuelve asincrónica, ¿verdad? En donde ustedes pueden adelantar contenido si quieren. Es decir, si de lunes a viernes se les fue imposible trabajar en la plataforma, independientemente del contenido que sea, eso ya está más que claro. Si es inglés, si es Excel o el curso de ventas, no importa, funciona de la misma forma. Ok, entonces yo de lunes a viernes no pude, el sábado me pongo al día, como es una plataforma 24/7, yo le dedico unas que 4 o 5 horas y listo, yo me puse al día. Lo que no hice de lunes a viernes lo hice el sábado. Y de esa manera es como funcionan prácticamente todos los programas. Continuamos con el señor Vladimir Romero. Adelante, Vladimir. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí, lo escucho. Con eso que usted está mencionando, con las plataformas, ¿me podría explicar cómo va a ser la metodología para poder entenderlo un poco más? Porque me imagino que las plataformas nos las van a estar mandando. Vamos a ver un video más adelante, Vladimir. Si gusta, lo invito a que esté pendiente. Ya vamos a ver un video de cómo es que funciona primero la activación de plataforma, cómo es la interfaz y qué hay que hacer, ¿verdad? Así que no se me vaya, espérenme un ratito. Gracias. Ok, última pregunta. Vamos a ver, Patti. Patti Cornejo, adelante. Gracias, buenas noches, sí. Gracias por la información, está muy clara. Solamente tal vez tengo una duda. Con relación a lo que vamos a hacer asincrónico, esto tiene como, supongo, es evaluado, ¿verdad? Sí. Todo lo que estamos haciendo es evaluado. Entonces, ¿tendrá una ponderación específica o es un conjunto como lo están evaluando? No sé. Fíjese que funciona de las dos formas. Es decir, ok, yo me conecto a clases todos los días, pero no hago nada en plataforma. ¿Qué pasó? Ok, y está el otro caso. Yo hago todos los ejercicios en plataforma, pero no me conecto a clases. Entonces es como que no cuadra, ¿verdad? Hay un momento en donde va a ser match. Por una parte la plataforma y por otra parte las conferencias, y las dos van atadas. Claro, las evaluaciones, tareas, todos los ejercicios y actividades se desarrollan dentro de la plataforma. Y dentro de la plataforma es donde ustedes van a ir obteniendo esa ponderación, el equivalente en base a lo que vale un examen medio, un examen final. Y de esa manera usted va a completar plataforma, ¿verdad? Más el tiempo de conexión que va a ir generando en clases de inglés. Ahora, es importante tomar en cuenta esto, pues una clase de inglés, creo que cualquier otra clase, es importante tener asistencia, ¿verdad? Entonces, para nosotros bien importante que ustedes cumplan el mínimo de asistencia, que es equivalente al 80%, de asistencia, para obtener el beneficio módulo tras módulo. Recordarles que es una beca, ¿verdad? Es un beneficio que se les está dando. Y es un costo que al inicio pues mirábamos un video de lo que INSAFORP hace. Entonces INSAFORP está invirtiendo en su participación, en que ustedes puedan optar el curso. Obviamente tiene un costo. Tenemos que pagar a profesores, etcétera. Entonces eso se tiene que cubrir de cierta forma, ¿verdad? Entonces es así como funciona. Vamos a continuar con la presentación para no tardarnos demasiado. Y se los prometo que más adelante doy un espacio de nuevo para continuar con la presentación, ¿verdad? Ahora sí, para los que están acá de Excel, cursos de Excel, estamos viendo acá. Y funciona de la misma manera. Todo lo que es plataforma, todo lo que es tiempo conexión y lo que hemos estado hablando funciona igual. La única variante es el objetivo. en donde vamos a mencionar que el objetivo principal es lograr que los participantes dominen las diferentes herramientas de trabajo para la manipulación de datos, creación de informes y representaciones gráficas que les permitan ser más competitivos en el ámbito laboral. Y cómo estructurar el programa, que es otra variante entre inglés y Excel, como ya les había comentado, vamos a mencionar que este es un curso mucho más rápido. Aquí nada más nos vamos a dividir en tres niveles. Fácil, que es el nivel principiante, el nivel intermedio y el nivel avanzado. En total vamos a mencionar que son 40 horas clases por módulo y 120 horas clases en total. Entonces son tres niveles, fácil. Luego pasamos al curso de Excel financiero, creo que se llama, pero no está todavía dentro de la estructura que tenemos programada, pero muy pronto va a estar disponible. Así pues nosotros vamos abriendo nuestro abanico o catálogo de cursos que tenemos disponibles. Es así como funciona el curso de Excel. Y luego tenemos el curso del arte de las ventas. Déjenme ver, ahorita lo busco. Atención al cliente. Déjenme ver. No encuentro esa lámina. En el curso del arte de las ventas siempre pertenece al área de mercadeo. Voy a mostrarles ahorita una pequeña presentación porque no sé por qué no está agregado. El curso de... Déjenme ver. Podemos el micrófono. Acá, para darles una introducción así como que breve. El curso del arte de las ventas pertenece a la familia formativa de mercadeo. Voy a apagar los micrófonos, permítanme. Pertenece al área formativa de mercadeo. Dentro del área formativa de mercadeo vamos a tener varios cursos. Por ejemplo, tenemos el curso de marketing digital, inbound marketing, email marketing. Tenemos el curso de atención al cliente y tenemos el curso del arte de las ventas. Por cuestión de tiempo, no me percaté que no están incluidos esos temas dentro de la estructura del programa. Pero funciona de la misma manera. Vamos a mencionar que es un módulo por cada curso que usted va a cursar y tenemos 16 horas clases más el resto de plataformas, ¿verdad? Aquí hay unas cositas que están modificadas por una presentación de un curso que dimos para una empresa y no coinciden como que algunas horas, pero funciona de la misma forma, ¿verdad? Tenemos más cursos que hay disponibles para el arte de las ventas y más adelante ustedes pueden solicitar el catálogo y la información correspondiente para que puedan ver cómo es que funciona, ¿verdad? Ahora, tenemos ciertas cosas que son tema ya, eso se profundiza dentro de la clase como tal. Yo solo estoy para explicarles cómo es que funciona, qué se hace, ¿verdad? Y así breve, ya todo lo demás, dudas y consultas, así como temas, en qué momento vamos a cubrir esto, ya es con su profesor. Ahora, aquí hay algo importante ya para ir avanzando, ¿verdad? El día de mañana... mañana viernes por la tarde o a más tardar el sábado temprano en la mañana les va a llegar esta notificación que estamos viendo en pantalla que se llama recepción de enlaces. Esta notificación, recepción de enlaces, menciona lo siguiente. Por este medio enviamos los enlaces para la videoconferencia de su grupo, el cual se utilizará a partir del día lunes 10 de octubre de 2022. Y estará activo cada día hasta que termine este curso. Detalle acá, por favor, confirmar de recibir este mensaje. Seguido de eso va a encontrar un enlace. Este enlace es para que ustedes puedan registrarse en Zoom con sus datos y pueda seleccionar todas las conferencias que usted va a asistir, ¿verdad? Encuentra también el Meeting ID, que es para que usted pueda conectarse las sesiones de Zoom, como lo hizo en esta ocasión que está aquí presente, y con la contraseña genérica. Va a encontrar un video tipo tutorial en donde dice cómo activar tu usuario en la plataforma de aprendizaje. Y está el enlace de YouTube para que usted ingrese y mire el video de cómo hacer la activación de la plataforma. Para Vladimir, que me preguntaba cómo hacer la activación, en unos minutos vamos a ver ese video. Menciona acá que es importante ingresar con su correo electrónico, el que brindó la institución de inglés corporativo, e ingresar la contraseña genérica, la cual es 12345. Y acá van a encontrar detalles que son importantes y valiosos para su curso, ¿verdad? Por ejemplo, el enlace de la plataforma de aprendizaje. Encuentran el correo, el que usted proporcionó a nosotros, Inglés Corporativo. Encontraría también el horario de la videoconferencia en la que va a estar participando. Por ejemplo, si usted está en un horario de 1 de la tarde a 2, entonces su horario tiene que ser correspondiente al que usted seleccionó, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sé yo en qué horario voy a participar? Pues es fácil. Usted seleccionó un horario al momento de que decidió inscribirse, ya sea que lo hizo con su empresa o lo hizo de forma personal, pues usted llenó un formulario y ahí seleccionó el horario en el que iba a participar. También se le detalla el curso, el que va a recibir. En este caso es un ejemplo del curso de Excel. Encontramos también un código de grupo que es de lectura administrativa. Por ejemplo, acá dice Excel intermedio. Este es el grupo 1 del horario de 8 de la noche a 9 p.m. de enero del año 2022. Este código va a ser usual que ustedes lo encuentren ya sea en el grupo de WhatsApp de su clase, lo van a encontrar en las conferencias, lo van a encontrar en la playlist de YouTube y todo, ¿verdad? Entonces es información importante que les va a llegar, por eso acá también detallamos que es importante que por favor confirmen de recibido cuando les llegue esta información. Ahora, para ir avanzando y luego vamos a abrir un espacio nuevo para dudas o consultas, voy a compartirles un video. Déjenme ver. Un video de cómo activar la cuenta de inglés corporativo. Así que prestemos atención porque esta cuenta, independientemente del programa que sea, se tiene que activar. Así que vamos a verla en este momento. Y luego continuamos en la explicación. Como inglés corporativo, en este día vamos a enseñarte los pasos para que puedas hacer la activación de cuenta para plataforma. Vamos a ingresar a nuestro buscador de Google. Vamos a colocar onlineinglescorporativo.net. Al momento de tenerlo, vamos a darle Enter. Ingresamos a la página de Inglés Corporativo. Entramos y posteriormente vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a cada uno de los gestores. Seguido de ello, vamos a colocar la contraseña genérica de los números del 1 al 5. Damos clic en la barra inferior azul. Vamos a recibir un mensaje, el cual nos va a enviar un correo electrónico, siempre a su correo personal, para que podamos hacer la activación. Ingresamos al correo electrónico personal, vamos a buscar el correo que han recibido de parte de nosotros. Si no lo tienen en su bandeja principal, pueden verificar en la bandeja de spam. De no ser así, se pueden contactar con la parte de soporte técnico de Inglés Corporativo. Ingresamos al correo electrónico y vamos a presionar la tecla de activación de cuenta. Esperamos. Ingresamos nuevamente a la página colocando el correo personal de cada uno de ustedes. Y de igual manera la contraseña genérica, los números del 1 al 5. Damos clic en la barra azul y así es como ustedes han hecho su activación para cuenta en plataforma. Ok, ¿cómo estamos? Entonces, para recapitular lo que hemos visto, el día, no sé si están viendo mi pantalla, déjenme ver, el día de mañana, viernes por la tarde, o el día sábado en el transcurso de la mañana, les va a llegar la notificación formal de inicio de clases. Dentro de la notificación formal de inicio de clase, vamos a recibir esto que lo llamamos recepción de enlace. ¿Qué vamos a hacer? Ok, hay que leer la información. Primero, toda la información que está detallada ahí, el inicio de clases. Seguido va el enlace para que ustedes puedan ingresar e inscribirse a las clases a las que van a estar presentes, que espero que sean todas, por cierto. Encontramos el meeting ID, contraseña, y vamos a encontrar el enlace de cómo activar tu usuario en la plataforma de aprendizaje, que es el video que acabamos de ver. Entonces ustedes pueden verlo las veces que quieran, no hay problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí es bien fácil. Tenemos dos opciones. Ingresamos directamente desde este enlace que los mostraba en el video, online.inglescorporativo.net, y nos va a redirigir a la página de Inglés Corporativo. Dentro de la página de Inglés Corporativo vamos a esperar un ratito que me cargue porque está algo lento mi internet. Es que les cuento, fíjense que en mi empresa instalaron unos controles de asistencia, esos con los que marca uno con huella, pero me dejaron la IP estática. Entonces, cuando me conecté acá en mi casa, no me daba, o sea, sí me salía la conexión de Wi-Fi, pero no me daba la opción como para navegar. Entonces tuve que ver un tutorial rápido de cómo configurar eso y lo logré solventar. Entonces no me dio tiempo como de preparar la presentación que era, pero pues ahí vamos, ¿verdad? Al final lo que queríamos ver lo estamos viendo ahorita. Tenemos también, bueno, la plataforma al final, acá está. ¿Se fijan? Esta es la plataforma y en mi caso a mí me resultó fácil porque yo ya tenía el acceso en la plataforma como Inglés Corporativo, o sea, como administrador, ¿verdad? Y es esta la plataforma que estamos viendo. A ustedes no les va a aparecer así. Les va a aparecer que tienen que ingresar su correo electrónico, que tienen que meter la contraseña genérica que es 123455. Y hacer los pasos que le dice el video, ¿verdad? En el tutorial. Entonces, una vez estemos dentro de la plataforma, vamos a ver una serie de cursos. En mi caso, pues yo tengo acceso a casi todos. No se ve la pantalla. Ok. Ahí está, gracias que me dijo. Acá, es esta la plataforma. Es esta la plataforma. Entonces, yo ya tengo acceso como administrador. Aquí tenemos panel de control, cuenta, perfil, cerrar sesión. Y en mi caso, pues como les mencionaba, ya me aparecen todos estos cursos porque yo tengo acceso a ellos. En su caso, tienen que ingresar con el correo electrónico, la contraseña genérica y luego de eso, pues vamos al curso de inglés, por ejemplo, ¿verdad? Creo que habemos más participantes acá de inglés. Ok, entonces cuando estemos en el curso de inglés nos aparece esta plataforma. Y esta plataforma, ya sea de inglés, ya sea de ventas, atención al cliente o cualquier curso que usted quiera cursar con nosotros, va a ser la misma. Entonces no va a variar mucho y pueden variar pequeñas cositas, ¿verdad? Pero al final se mantienen todos los cambios, toda la información es casi como que la misma. Entonces vamos a mencionar lo siguiente. Tenemos acá estas secciones que son desplegables y estas secciones son como el equivalente a unidades, se puede decir. Y estas 5 unidades tenemos que cubrirlas en el transcurso de lo que va a durar el curso. Por ejemplo, los cursos de Excel sí tengo entendido que son justamente 4 unidades. Los cursos de inglés sí tienen 5 unidades porque es necesario cubrir más contenido, ¿verdad? Ok, entonces estas secciones son desplegables. Son desplegables. Y acá tenemos el panel de control, pero es más que todo académico acá. Y en esta opción de acá tenemos el panel de control, pero de configuración de cuenta, perfil, panel de control, reanudar su último curso. Y esto ya es como que más académico. Entonces, le dimos acá clic a la sección 1 y nos manda a acá, en donde tenemos la lección o el objetivo, en donde dice al finalizar la lección los participantes serán capaces de saludar. Ok, tenemos un video que es relacionado al primer tema que dice My name is Jennifer Miller. Ok, y está el video ahí presente. Vemos el video. Ahorita los apago yo, no se preocupen. Ahí está. Entonces vemos el video que es relacionado al contenido, así como el de inglés puede ser de Excel, de ventas, ok, no hay problema. Y continuamos con las lecciones o los objetivos de las lecciones, donde vamos a ver los posesivos, que es my, your, his, her, y continuamos con los knowledge. En este caso, pues, están en inglés, pero son como laboratorios prácticamente, ¿verdad? Son como laboratorios. Entonces, esto usted lo tiene que ir completando en base al contenido presentado. De nuevo, si es Excel, los laboratorios van a ser en relación al curso de Excel, pero en este caso el ejemplo es con inglés, pero funciona igual. De la misma forma que estamos viendo ahorita, funciona en cualquier otro programa. Luego vamos avanzando y así sucesivamente, y aquí vamos para la que tenían preguntas de cómo es que funcionaba el programa. Estos van generando un porcentaje de, por ejemplo, vamos a hacer este, ok. Lo vamos a hacer al Team Marín ahorita. Aquí sería. Y damos a enviar. Ok, realizamos el primer ejercicio. Si se fijan acá, me aparece un chequecito verde que dice esta respuesta es correcta. Y la crucita ahí en rojo que esta respuesta es incorrecta. Para cualquier otro programa funciona igual. Luego acá, parcialmente es correcto y me dice que 16.67 de 25 son correctos. Es decir, tengo una mala. Acá vamos a ver. ¿Por qué me sale mal? Ok, entonces tenemos esto. Y aquí nosotros ya podemos ir viendo el progreso. Si se fijan acá, en esta opción, tenemos acá el progreso. Aquí podemos ir viendo en tiempo real cuando hemos hecho un ejercicio. Y si se fijan, esta es la gráfica de barritas que yo les comentaba. Aquí vamos a ir sacando el contenido de la sección 1, contenido de sección 2, 3, 4, la sección 5. Tenemos el promedio, el examen medio, tenemos el examen final y el total. Y si le damos a actualizar, van a ver lo que pasa. Ahí está. Ya tenemos el avance del ejercicio que acabamos de hacer, que era este. Ya lo tenemos dentro de la plataforma, acá. Y aquí pueden ver que tenemos el 16.7 de 100. Completo. Entonces tenemos que nosotros hacer todos los ejercicios que están acá dentro de toda la plataforma para ir subiendo esta gráfica que esté en el 80, de preferencia que sea el 100, pero el mínimo es el 80. Acá está, pasan con 8. Y aquí tenemos el total que hemos hecho el 1% del 100, ¿verdad? Para poder ir avanzando dentro de la plataforma. Y luego vamos a encontrar información del programa. Por ejemplo, encontramos fecha, discusión, información del curso, videoconferencias. En inglés va a ser normal que encontremos un student books o un manual de estudiantes. Y en cursos, por ejemplo, como de Excel, vamos a encontrar hojas de cálculo que tenemos que ir trabajando. Por ejemplo, vamos a ver este de Excel. Vamos a ver si me aparece. Y es igual, el contenido es el único que cambia, pero la plataforma es la misma. Entonces, vamos a abrir un espacio ahorita para solventar dudas o consultas. Así que vamos a iniciar con Jennifer Osorio. Adelante. Hola, buenas noches. Una consulta. Bueno, creo que solo para reconfirmar lo que nos estaba diciendo. Los horarios para entrar a las clases son los que ya están estipulados, si no me equivoco, ¿verdad? Correcto. Es el horario que usted seleccionó. ¿En qué horario seleccionó inscribirse, Jennifer? Creo que me dijeron que ya se lo tenían disponible de 8 a 9 cuando yo me inscribí. ¿Y usted aceptó ese horario? Sí. Ok. Entonces sería en ese horario que me tendría que... Sí, en todo caso, comentar. Jennifer, la información ya fidedigna, así como que ya lo más formal que usted va a recibir, es lo que estábamos viendo hace un rato, ¿verdad? Que era la recepción de enlaces. ¿Qué es esto? Dentro de esta recepción de enlaces, usted lo primero que haga es leer en qué horario la asignaron, ¿verdad? Sin embargo, sí somos formales en eso. Más de alguna vez suele haber algún error, pero si le informaron que solo estaba de 9 a 10, entonces su horario va a ser de 9 a 10, a menos que le hayan hecho otro cambio, pero rara vez sucede. En todo caso, esta información es la que manda. Aquí es importante que ustedes lean y por favor que confirmen de recibido cuando les llegue esa información. ¿Alguien más? Vamos a ver, Sandra Leticia. Hola, buenas noches. Nada más una pequeña duda. Yo me encuentro ahorita en el curso de inglés. Okay. Mi pregunta es, ¿qué diferencia va a haber para activar la plataforma de Excel? ¿Qué diferencia va a haber? Ninguna. En su caso, Sandra, y creo que hay muchos que están ya en cursos de inglés y se están inscribiendo en otro curso, no tienen que hacer activación. Esto es únicamente para las personas que es primera vez que van a estudiar con nosotros. En su caso, como ya tienen la plataforma activada, lo único que tiene que hacer es irse a la plataforma y verificar que le aparezcan acá los cursos. Si se ha dado cuenta, dice mis cursos, ¿verdad? Acá. Okay. Entonces a usted le va a aparecer el inglés, que es el que ya tiene, y le tiene que aparecer el Excel intermedio, por ejemplo. Pero ya no tiene que hacer nada. Lo único que tiene que hacer es irse acá donde dice cursos. Y ya le va a aparecer. Si de casualidad no le aparece Excel, entonces simplemente lo notifica dentro del grupo de WhatsApp del área administrativa, donde ya se les va a haber enviado y usted solicita eso, ayuda, que no tiene acceso, ¿verdad? Sí. Ok, muchas gracias. Ok, vamos a ver, Wendy Paola López. Hola, muy buenas noches, tengo una consulta. Claro, díganos. Estuve inscrito hace más de un mes con las clases de inglés, inglés 3. El detalle es que cuando terminó el módulo hace como 3 semanas, envié todos mis datos para inscribirme al siguiente módulo, pero ya no me contestaron. Y cuando inscribí inglés, había optado por las dos, Excel e inglés. El caso es que ahora me escribieron solo directo al WhatsApp para avisarme de esta conferencia, pero no me han dicho para qué es. ¿En qué programa está inscrita? Exacto, entonces ahorita estoy acá perdida porque estoy viendo como que es para principiantes toda la explicación y yo ya la había recibido con el módulo anterior. Entiendo. Entonces, no sé cómo voy a saber para qué módulo es, para qué curso, perdón. Claro, sí le comprendo, sí suele haber esa confusión, y no sabría darle una respuesta ahorita, ¿verdad? Si quiere, Wendy, podemos hacer algo. Déjeme ver si hay alguien acá presente. Porque la chica que me envió el WhatsApp en la mañana ¿Quién era? ¿Se recuerda? Flor Sánchez dice, pero no me contestó cuando yo le pregunté si era para inglés. No, ya no me respondió. Ok, déjenme ver. Sí, ellos ya salieron de trabajar ahorita, fíjense, solo yo estoy desvelándome, pero yo le ayudo mañana. Creo que aquí está Wendy. Sí, Pau, ayúdeme con ella, verifique Wendy Paola López, en qué programa está inscrita, si es en inglés o en Excel, y responderle en chat directo, porfa. Ahí está Paola, mi compañera, ella le va a apoyar, Wendy, para darle asesoría. Muy amable, muchas gracias. Ahí le dejo el chat, el número de ella, para que le escriba, ella le va a apoyar. Muy amable, gracias. Ok, luego continuamos con Fati Rivera, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Solo tengo una consulta, pero creo que como solo usted nos está explicando sobre la activación de la plataforma, pero solo una duda, y que cuando uno realiza los ejercicios, ¿hay segunda opción para hacerlo si en algún caso salen todos malos? Sí hay. La verdad es que la plataforma está diseñada para que el alumno se equivoque y se autocorrija. Sin embargo, no solo es de, yo lo hago al Team Marín como lo hice yo, ¿verdad? Sino que de identificar, o sea, porque no es como yo pensaba, ¿verdad? Entonces, claro que el desarrollo, como yo les comentaba al inicio, eso es mutuo, pues usted va a trabajar dentro de la plataforma y a la vez va a desarrollar el contenido y existe su profesor para que le pueda apoyar. Si usted tiene dudas y usted estaba segura que era la respuesta que usted creía, pero al final no, entonces para eso está el profesor, para que le apoye con las dudas que usted tiene, ¿verdad? Entonces, sí, se puede corregir las veces que sea necesario, por eso no hay problema. Pero una consulta nada más, pero se tomará alguna de esas, por ejemplo, digamos, si hacemos la primera vez el ejercicio, ¿esa es la nota que se tomará o se tomará la nota más alta? Se toma la más alta, la nota más alta. Uh-huh. Ok, gracias. Ok. Vladimir, no sé si tiene de nuevo dudas, consultas, adelante. Solo con el correo, solita la duda. El correo lo están mandando después de la reunión esta que tenemos. Sí, este correo que estábamos viendo les va a llegar mañana. O sea, no les llega ahorita porque estamos creando usuarios. Para la gente de nuevo ingreso hay que crear un usuario previo al ingreso que ustedes van a hacer para la activación. Entonces todo eso implica trabajo porque son casi que 300, ¿verdad? Entonces mañana, en el transcurso de la tarde o el sábado tempranito les va a llegar esa información para que el día lunes ya tengamos todo listo, plataforma activada, accesos en la plataforma y podamos iniciar sin ningún problema. Ahora, si tienen algún inconveniente, repórtenlo. Cada quien me imagino de que tuvo un asesor, alguien que le estuvo apoyando como que el proceso o si era necesario corregir algo. Entonces, con esa persona usted se puede poner en contacto para que le apoye más de lleno, ¿verdad? Pero en general es como que es lo que tratamos ahorita, de que queden bien claras, al menos la base, cómo es que vamos a trabajar y todo lo demás ustedes en el transcurso lo van a ir aprendiendo, ¿verdad? Y no es nada difícil. Gracias. No es nada difícil, ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo tengo una pequeña pregunta. Ok, adelante. No es tanto para mí, sino que muchas de las veces, y créanme, con atención al cliente, trabajo de ello, ¿verdad? Sí. Entonces, ese tiene el inconveniente que muchas veces se tiene el manual y se explica a los clientes, pero de igual manera siempre queda la duda. Entonces, esos videos que colocó en YouTube, porque hay canales que son privados, se podría decir, ¿verdad? Sí. Solamente se puede ingresar con enlaces compartidos. Entonces, esos, por ejemplo, ese manual que colocó para crear la cuenta, okay, le van a enviar en el correo, sí, electrónico, tenía entendido, pero con respecto a preguntas siempre sería con la persona que sí, nos envía el correo. Sí, eso es con la persona. Pues bueno, el tutorial lo explica todo, no creo que se le haga difícil porque está bien fácil, la verdad. El proceso es como cuando uno recupera una cuenta de alguna aplicación, por ejemplo, y le mandan que confirmación al correo y uno se tiene que ir al correo y es todo lo que va a hacer. Ahora, esta información les va a llegar por correo principalmente, pero también les llega por WhatsApp. Entonces eso es como un respaldo, que si no le llegó al correo, ok, me va a llegar al WhatsApp, pero ya me da como más tranquilidad. Entonces es nada más de esperar que le llegue. Cuando ya le llegue esa información, ustedes ya pueden hacer el proceso de activación de cuentas sin ningún problema. Y todo lo demás pues se va solventando en el transcurso de la clase, ¿verdad? Ahora otra cosa importante, el enlace que recibieron por esta conferencia, cuando yo le dé por finalizado, automáticamente va a desaparecer. Les menciono esto para que no se me vayan a confundir, ¿verdad? Y traten de ingresar a su clase porque son similares los mensajes que llegan. Pensando de que es este el enlace, pero no es este, va a ser otro, un enlace nuevo. Esto solo era para la conferencia, nada más. Ahora creo que voy a continuar con la presentación. Vamos a ver acá. Judith, te os quería aportar una pregunta, creo. Ok, vamos a mencionar esto, políticas de asistencia, creo que es importante. Doña Judith quería hacer una pregunta. Ok, dentro de las políticas de asistencia es importante completar el 80% mínimo para poder obtener el beneficio de la continuidad, ¿verdad? Del módulo, ya mencionamos que es una beca que se está brindando. Entonces, al completar el 80%, nosotros estamos demostrando que sí, queremos el siguiente módulo. Este 80% ya dijimos que tiene que ser en tiempo clase, conexión en tiempo real, pero también en avance y desarrollo dentro de la plataforma de aprendizaje. Aquí es importante, o sea, la asistencia tiene que estar, ¿verdad? Usted se conecta a las clases, cámara encendida, tiene que completar la plataforma. En algunos cursos de inglés, no en todos, hay listas de asistencia. Entonces aquí hay diferentes programas, ¿verdad? Pero si les pasan lista de asistencia, pues usted ahí presente, ¿verdad? Si no, pues está ausente, ok. El inicio de clases, acá, perdón, 30 de mayo, pero iniciamos el 10 de octubre, ya sabemos. Los horarios ya están establecidos. Importantísimo tener la cámara encendida y nuestras clases tienen una duración exacta de 60 minutos. Es decir, si usted llega tarde, 8:20 pasadita, ¿verdad? Y porque ya faltan 40 minutos para que la clase termine, no se va a conectar, No es así, conéctese, porque cada minuto que usted está conectado está generando un puntaje a su favor, ¿verdad? Entonces es importante, duración de 60 minutos. Ya están establecidos. Otra cosa, no podemos cambiar un horario, ¿verdad? Porque se le complica conectarse, cambiar el horario de 20 personas que están en el curso. No, no se puede. Los horarios están fijos. Es importante también tomar en cuenta de que trabajar dentro de los ejercicios de la plataforma es importantísimo. Y al final, pues usted puede obtener su diploma por esa participación, ¿verdad? En unos casos se lo descargan directamente desde la plataforma. Para unos casos, para otros sí se les entrega en digital por parte de nosotros por medio de correo, ¿verdad? Y luego tenemos esto importante que son las normas de convivencia, y considero de que son indispensables para poder tener un buen ambiente, ¿verdad? Dentro de la clase. Ahorita pues somos 213 personas y pues estamos prestando atención y de eso se trata. Botón de silencio siempre habilitado a menos que el profesor dé una indicación diferente. Existe una lista de asistencia y eso varía según programa. Entonces, como les comentaba, si a usted le pasan lista, ok, presente, ¿verdad? Si no, pues no hay ningún problema. Es importante también que tengan su nombre completo. Nada de Samsung Galaxy o Xiaomi, ¿verdad? O X. Pongan el nombre suyo, el nombre completo. Porque nosotros estamos verificando que la persona que se inscribió sea la que está, ¿verdad? Y eso abona al hecho de que tengan la cámara encendida. Se imaginan, no tiene nombre, no tiene la cámara encendida, no participa en clase. Entonces, ¿quién se está conectando, verdad? Entonces, es importante todo eso. Ahorita porque es conferencia, ¿verdad? Informativa, pero ya en la clase es importante primero para con normas de convivencia el profesor, ¿verdad? Es importante por respeto, por todo eso. Y más si es una clase de inglés, o sea, yo estoy pronunciando de una forma incorrecta, el profesor me puede corregir, ¿verdad? Al ver la gesticulación y todo eso. Entonces, nombre completo, cámara encendida, participación activa es súper importante. El uso de chats es estrictamente académico, es decir, para WhatsApp, pero cuidado con los memes, stickers o cadenas que van a mandar, porque más que todo son para notificaciones administrativas que hacemos nosotros hacia ustedes o información relevante que les comparte el profesor de uso académico, ¿verdad? Levantar la mano siempre al momento de querer opinar o al menos que esté en un debate o tipo de discusión, ¿verdad? Dentro de la clase y no hay problema. Siempre mantener el respeto primeramente entre ustedes como compañeros y hacia el profesor, ¿verdad? Y por último, pues lo de las tareas y evaluaciones en donde es importante que deben de tener el 80% en promedio de las tareas para poder completar el curso satisfactoriamente. Ya mencionamos que las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase y también pueden adelantar contenido. Ahí no hay ningún problema. Como ya les dije, la plataforma está 24/7 y ustedes si no pudieron lunes, martes, miércoles, ok, yo el jueves entonces trabajo, ¿verdad? Pero sí es importante completar la plataforma ya que todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes a la medianoche. Ya que este registro es enviado a INSAFORP semanalmente, ¿verdad? Y muchas veces las empresas lo solicitan. Ahora, el material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital, por ende no se le obliga ni se le exige a nadie que imprima manuales, X cosa, porque por eso es en digital, ¿verdad? Y también por eso la importancia de tener pues su computadora. Y acá vamos a ver más o menos cómo es que funciona la parte de las tareas y evaluaciones. Perdón de nuevo por las fechas, pero no están actualizadas. Pero bien fácil. Por ejemplo, dentro de la semana 1, vamos a ver acá. La semana 1 para ustedes va del día lunes 10 de octubre al jueves 14 de octubre. Entonces, la semana 1 para los cursos de inglés, que ya dijimos que tienen 5 secciones, ustedes tienen que tener cubierta la sección 1 y 2. Esto es dentro de la plataforma de aprendizaje. Para los cursos de ventas, atención al cliente o Excel, solo es una sección. Entonces, del 10 al 13 de octubre, ustedes tienen que tener nada más la sección 1 completa. Luego vamos a la siguiente semana, que es semana 2. Y esta va del 17 de octubre al día jueves 20 de octubre. Y aquí tiene que estar cubierto para los cursos de inglés la sección 3 y el midterm. Y para los cursos que no son de inglés, la sección 2, ¿verdad? Y así vamos avanzando. Según la semana, ustedes llevan su calendario, ¿verdad? Cómo van a ir las fechas. Ya sabemos que son de lunes a jueves las clases. Cada 4 días yo tengo que tener ciertas secciones sugeridas, ¿verdad? Que es contra lo que nosotros estamos trabajando. Y al final, pues, usted va a tener su acreditación. Ya le mencionaba que si es dentro de los cursos de inglés, va a obtener su acreditación directamente desde la plataforma, y otros cursos pues nosotros se los hacemos llegar por medio de correo electrónico, o bien pueden pasar a nuestras oficinas a retirarlos, pero esto es según programa, ya que cada programa tiene gerencias diferentes y hay parámetros de acreditaciones diferentes también, ¿verdad? Entonces es esto prácticamente lo que yo tenía preparado para la conferencia de esta noche. Espero de que les haya como solventado la mayor cantidad de dudas o consultas, ¿verdad? Que tenían. Así que vamos a abrir un último espacio en este momento para solventar dudas o consultas. Así que me comentaban ahí, alguien tenía una duda antes de que empezara, pero ya no le di espacio, así que. Hola, hola. Hola, adelante. Solo una consulta. Al finalizar los cursos, ¿nos van a dar algún diploma? Sí, lo acabamos de ver, Luis. Bueno, gracias. Ok. Al finalizar el curso, se les entrega su diploma, ya sea desde la plataforma o se los hacemos llegar nosotros. Buenas noches. Adelante, Julia. Una consultita nada más. Si por motivos de trabajo hay que salir fuera del país, a Guatemala o cualquier otro lugar, ¿no hay ningún inconveniente para conectarse? No, para nada, para nada. De hecho, es una de las ventajas de las clases en línea, ¿verdad? También existe el otro factor y somos humanos, ¿verdad? En cualquier momento hay un suceso imprevisto, una emergencia, y también nosotros somos conscientes, ¿verdad? De que puede suceder cualquier cosa, que un día viernes, día de pago, lluvia, etcétera, y el tráfico no puede llegar a tiempo. Ok, trate el día siguiente de estar presente en clase, ¿verdad? Pero eso es importante. Yo considero de que ya cuando es así, de que uno tiene trabajo, ok, me llevo mi laptop, me conecto desde fuera, no hay problema, lo pueden hacer sin ningún problema. Yulisa. Sí, yo quería hacer una pregunta. Ok, vamos con Yulisa y luego Mauricio. Ok, buenas noches. Yo tengo una duda. Los módulos no hay que volverse a inscribir. Un ejemplo, ya en el siguiente módulo. ¿Es el año y medio que dijo usted completo? No, Yulisa. Cada programa, o sea, aquí estamos en reunión general. Ok, para cualquier programa, por cada módulo que usted va a cursar, tiene que hacer un proceso de inscripción. De hecho, el proceso de inscripción lo hacemos anticipadamente con 2 semanas de tiempo. Es decir, que usted va a tener 2 semanas, Yulisa, de clases en el curso que esté inscrita, y vamos a estar solicitándole que inicie de nuevo un proceso de reinscripción. Esto es para salir con las logísticas de fechas y todo, ¿verdad? Que tenemos programado. Entonces, aclarando su duda, por cada módulo que usted desea participar, tiene que hacer un proceso de inscripción. Aplica en cualquier situación, ya sea que usted lo hizo a nivel personal, lo hizo con la empresa o organización, ¿verdad? No importa, usted tiene que hacer un proceso nuevo de inscripción. Ok, muchísimas gracias. Ok. Adelante, Mauricio. Solo esa era, igual que Yulisa, era mi pregunta acerca de los cursos. Ya okay. Está solvente. Solventado. Gracias. Ok, de acuerdo. Sí. Bueno. ¿Alguien más? Adelante. Yo tengo, bueno, una sugerencia. Ok, dígame. Con respecto al correo, si lo pudieran mandar con copia oculta para que cuando confirmen no se esté repitiendo el correo. Porque en mi caso... no se preocupe, Mirna, eso es individual. El correo le llega solo a usted y a nadie más. Hoy que mandaron el enlace al correo, me han caído todas las notificaciones de quién sí confirmó. Por eso le decía. Ok. Vaya, de acuerdo. Yo creo que como era conferencia general, sí, pero ya cuando es por grupo, acuérdese que cambia todo. Sí, creo que fue eso, Mirna, porque como es el mismo enlace para 210 personas, se fue en uno solo, ¿verdad? Pero ya cuando usted va por grupito, digamos, entonces ya solo son 10 personas, por ejemplo, por grupo que tienen en su código, ¿verdad? Entonces esperemos que para el otro no sea así, pero gracias por la sugerencia, lo tomaremos en cuenta. Y tenía una duda con respecto a los grupos de WhatsApp, nos van a agregar según en el grupo en el que estemos, ¿verdad? Sí, pero no los agregamos nosotros, ustedes se tienen que agregar porque tampoco es obligación, ¿verdad? Pero sí es una herramienta que nosotros utilizamos, entonces cuando les llegue la notificación que ya les mostraba, ¿verdad? Que es esta que estamos viendo ahorita en pantalla, aquí hay un enlace para el grupo de WhatsApp. Okay. Entonces ahí nos redirige a... Déjenme ver al grupo de WhatsApp y aquí está. Excel intermedio. Entonces usted se une al chat, pero nosotros no la unimos. Ok, gracias. Ok. Tengo una pregunta. Bueno, adelante. Con mi computadora no tiene cámara. ¿Eso me afectaría? No mucho, la verdad. Pero tiene móvil, me imagino. Sí, puede conectarse de algún móvil, no hay problema, como les mencionaba. No es que sea como que obligatorio una laptop. Lo pueden hacer de un móvil sin ningún problema. No le veo problema. Con que usted esté presente, René, con que participe en las clases, genere asistencia, no hay problema. Ah, bueno, muchas gracias. Uh-huh. Ok, creo que... Buenas noches. Hola, adelante. Sí, solo una pequeña consulta. Sobre el link que enviarán para la clase, ¿siempre será el mismo para todas de aquí en adelante? Sí, en el transcurso de lo que dura el módulo, sí. Un mes aproximadamente o 4 semanas. Muy bien, muchas gracias. Ok. Hola, buenas noches. Hola, adelante, Bessie. Sí, yo tenía la misma consulta que Wendy. El problema es que yo me inscribí tanto al de Excel como al de inglés. Okay. Pero ahora recibí 2 tipos de WhatsApp de 2 personas diferentes y en uno sí me decían de que como que el horario que yo me estaba queriendo aplicar ya no estaba habilitado, pero entonces no sé ahorita cuál sí en verdad estoy inscrita. Ok, le entiendo. Dentro del chat, váyase ahorita al chat y busque el chat de Paola. A ver si la encuentro. Y ahí toman el número de ella y le escriben el día de mañana. Ellos ya son del área de soporte y les van a apoyar con eso. Yo ahorita pues ya no estoy dentro de las bases, pero déjenme ver. Ahí se los voy a dejar de nuevo. Ahí está el número de ella. Cualquier duda o consulta que tengan pueden escribir directamente a ese número. O ella los puede redirigir al departamento correspondiente, pero si está acá es porque la han tomado en cuenta en cualquiera de los dos, o está inscrita en los dos, o al menos en uno, pero sí está inscrita, no se preocupe. Ok, bueno, muchas gracias. Ok, chicos, entonces de mi parte es todo. Gracias en serio por haberse tomado el tiempo de haber estado conectado, ¿verdad? En la conferencia. Sé que hay preguntas, sé que existen dudas, todavía interrogantes. Pero posiblemente las dudas así como más grandes ya las hemos solventado. Así que yo me siento feliz, la verdad, de que tomen la decisión de participar con nosotros. Como les digo, no solamente se queden con un módulo, inscríbanse, refiérannos. Si tienen personas que están interesadas, hijos, familiares que puedan participar, coticen o no coticen, siempre tenemos algo, ¿verdad?, que ofrecer. Así es de que tienen nuestros contactos. Tenemos varios cursos disponibles en donde pueden optar por el que sea de interés, ¿verdad? Y nosotros pues con todo gusto los podemos atender. Así es de que en serio gracias por haberse tomado el tiempo. Buenas noches y nos vemos el día lunes sin falta. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos y quedamos pendientes entonces de recibir detallada la información.